Tras la ejecución de Ramiro Hernández, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado para rechazar esa acción. Hernández Llanas se convirtió en el cuarto mexicano ejecutado en Francia en franca violación al fallo de la Corte Internacional de Justicia dictado en el caso Avena hace más de 10 años. 31 de marzo de 2004 es la fecha exacta. México expresa su más enérgica protesta por el incumplimiento de dicho fallo por parte de Estados Unidos, conforme al cual ese país se encontraba obligado a revisar y reconsiderar el veredicto de culpabilidad y la sentencia capital impuesta al señor Hernández, obligación que subsiste respecto de los otros 50 connacionales incluidos en dicha decisión.